Hola, molt bona vesprada. Què tal estan? Un dia més. Els saludem des de les instal·lacions de l'Hotel Bairén, així a la platja de Gandia. Ja saben, si tenen uns dies de vacances, busquen un hotel agradable on puguen estar més que bé en primera línia de la platja. Així, l'Hotel Bairén ho tenen perfecte, perquè poden estar a un tir de pedra de la platja, tenen piscina i les temperatures acompanyen. Així és que, però nosaltres no venim així a estar de vacances, sinó que venim a treballar. I avui anem a contar-los la història. Ens agrada a nosaltres repescar, a recollir història de gent d'ací, de la nostra terra, que triomfa fora, que s'obri camí en l'àmbit professional que ells trien. I és el cas de Mari Cebrián, una jove d'Oliva que vas començar a ballar i va veure que era lo seu. Vas començar a despuntar, se va anar a París i ara ha acabat en Los Ángeles. Volen conèixer la seva història? El seu contem així, en el magazín de Telesafor. Ja estem preparats, com els comentava fa uns moments, per a conèixer la història, per a xerrar amb una jove d'Oliva que ha acabat, com qui no vol la cosa, en Los Ángeles, treballant en la música i ara també en cinema. Anem a eixir de dubtes perquè ens acompanya Mari Cebrián. Mari, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, ella, poden conèixer, és d'Oliva, però ja porta molts anys fora, en París, en Los Ángeles, i claro, como que se expresa mejor en castellano, ¿no? Sí, un poquito de todo. Ya creo que lo mezclo todo ya. Bueno, teníamos ganas, yo ya tenía pendiente un poco esta charla para explicar un poco y charlar sobre tu trayectoria, Mari, uh-huh. Porque claro, dirán, tienes ahora 36 años. Sí. Ya llevas unos cuantos en Los Ángeles, después de haber pasado por París. ¿Cómo empezó todo en el tema del baile? Luego ya llegaremos donde estás ahora. Pero ¿cómo empezó todo en Oliva con el tema del baile? A ver, pues yo desde pequeñita me encantaba bailar. Y a los 8 años mi madre me apuntó a una escuela de danza. Y mi profesora era María José Arlandis. Uh-huh. Y nada, estuve muchos años allí. Y cuando tenía 16 años, ella nos llevó a París un verano. En plan, ¿venís conmigo? La misma profesora. Sí, que ella iba todos los veranos a París a tomar clase. Y nada, fui allí y empecé a ver el baile que había allí y me enamoré. Uh-huh. Y nada, después de ir unos cuantos años allí, al final me decidí ir a vivir a París. Para también, supongo, pues ir completando tu formación. Claro, yo quería ser bailarina profesional. Y ya está, yo me fui allí a los 19 años sola. Y nada, empecé el primer año. Empecé a trabajar en fábricas, en lo que fuera, para ganar dinero y poder ir a clase y tomar clases. Y nada, estuve un año así y luego ya empecé, hice un casting, me acuerdo, para una cantante que no sabía ni quién era. Y estaba yo y dos chicas más de España. Y nada, nos cogieron, no sabíamos ni quién era. Y cuando nos dieron el contrato, vimos que era una gira mundial. Bueno, nos quedamos alucinando, ¿no? Ya uno se queda, ¿dónde sí, me he metido? Sí, sí, no, es que no teníamos ni idea. Y nada, de ahí empezó todo. Ese fue mi primer trabajo en París y ya uno detrás del otro, del otro, del otro, del otro, y ya estuve como 8 años en París, uh-huh, trabajando. Bueno, en realidad estábamos por todo el mundo porque estuve trabajando con muchos artistas allí, pero hacíamos giras mundial, entonces claro, en París estuve poco, la verdad. Y ya está, y ya al cabo de 8 años, ya no sé, como que me faltaba algo más, ¿no? En plan, quería saltar el charco, sí. Digo, ¿es ahora o nunca? Y ya, pues nada, me mudé a Los Ángeles y se llevo... te presentó la oportunidad y la aprovechaste. Sí, sí, me fui y ya está. O sea, la oportunidad fue esta, ya lo tengo bien aquí en París. No, o sea, yo, a ver, había trabajado tanto en París y ya necesitaba llenarme más, ¿sabes? De otras experiencias, necesitaba más y sabía que o era a esa edad o ya no me iba a ir. Sí, se suele decir que el tren pasa solo una vez en la vida y hay que saber cogerlo, aprovecharlo, uh-huh, uh-huh, porque si no luego ya el tren nada, no, con mucho un carro tirado por asnos, pero que no te lleva a ningún buen sitio. Sí, sí. Nos vas a contar todas esas aventuras tuyas en Los Ángeles, uh-huh, porque directamente te fuiste a Los Ángeles. Sí, sí. ¿Y por qué Los Ángeles? Porque pues, era donde más promoción se podía dar en el mundo, sí, tuyo. Sí, a nivel artístico ahí hay muchas oportunidades, hay muchísima gente, pero todo está allí, o sea, después de Los Ángeles ya, ¿sabes? Allí está, sí, o sea, todos los artistas están allí, hay mogollón de castings, hay agencias, o sea... Y, Mari, porque aquesta chica, Mari Cebrián,
En Los Ángeles, claro. Ella, ball, música, ha participat en molts videoclips, per exemple, Juanes, Black Eyed Peas, el, també el vídeo de Justin Timberlake i Michael Jackson, també ha coreografiat a Madonna. ¿Recordes, Mari, recuerdas cuando el primer momento que supuso también para ti un antes y un después o que te marcó desde que llegaste a Los Ángeles? No sé si fue una primera casting o un primer ya trabajo profesional o por la persona que o por el lugar en el que estabas. ¿Primer momento que te marcó? Sí, yo creo que en el momento que pisas Los Ángeles ya está, ya no necesitas nada más, es tan grande. Y, o sea, es que todo es diferente allí. Y ahí ya sentí un cambio. Y también, a ver, a nivel de castings, que allí te vas o sea, haces castings en plan, puedes hacer como 4 castings al día. Y, a ver, es un poco anécdota, pero es lo que pasa. Y mi vida diaria es así. O sea, yo voy con el coche, allí necesitas un coche. Si no, malo. Es que no hay mucho metro, sí. Pero bueno. Y vas conduciendo y llevo los tacones detrás, la falda de no sé qué para el otro casting. O sea, te vas de un casting a otro, así, cambiando. Y eso también es que es un cambio de vida totalmente. De igual tener... A ver, Francia es más pequeñito, ¿no? Igual tenías un casting por mes. Allí es 4 o 5 castings por día. Entonces, es un cambio... Es un cambio fuerte. A sí. nivel cultural, a nivel... artísticamente también, ¿sabes? La gente allí tiene mucho nivel, las clases de baile, hay mogollón de clases de baile. Claro, porque la competencia es muy dura sí. Uno tiene que tener muy clara su confiar, su confianza, ¿no? Total. Confianza uno en sí mismo para no echar la toalla porque hay mucha gente y mucha que habrá tirado sí. la toalla. Sí, muchísima. A ver, yo sinceramente, a mí me gusta ser sincera, ¿vale? Los Ángeles es una ciudad genial, pero es una ciudad muy solitaria, aunque parezca que no, ¿eh? Porque la gente me dice, aquí con el sol, qué guay, sí, qué guay, pero es tan grande que tú, eres tú, tu coche y tus castings y tu trabajo, al menos yo que soy así, ¿vale? Y estás, un día tienes 3 castings, vas a ver a tu amiga, ¿no? Porque vive a una hora de ti, entonces estás muy sola y hay mucha gente que conozco que se han derrumbado y se han vuelto a casa, porque es dura la ciudad, aunque parezca que no. ¿Sabes? Sí. Y yo por eso siempre digo, sí, tienes que confiar en ti misma y tienes que luchar si quieres algo. Luchar, aunque un día, a ver, a mí me ha pasado y a todo artista le ha pasado de un día decir, madre mía, ¿qué hago aquí? Me voy a mi casa, ¿vale? Pero no, tienes que seguir. Cuando tienes un día así, no pasa nada. El día siguiente, otro día, levantarte y luchar sin parar hasta que consigas lo que quieres, claro. Porque lo consigues. Lo consigues si persistes. ¿Y el primer trabajo, cómo surgió? ¿Recuerdas en Los Ángeles? El primer trabajo ya que te marcaría, que dirías, supongo que te saldría muchos, pero el que más, es decir, no sé. Pues fue la primera vez que, bailé para Cristina Milian. Y a ver, bueno, te he dicho que sí, pero no tengo ni idea. Sí, es una chica, una americana que canta hip hop. Bueno, es más R&B, pero porque has dicho hip hop, es bueno, no, ella no es de hip hop, ella es más R&B pop. Hablaremos luego de los estilos, porque vale, ahí también vale. Hay mucho que hablar. Vale. Cuéntame ese primer Pues ella es una artista conocida. Seguro que te por nombres no, pero luego se me la pone canción, una canturrea que la conoces. Y digo, ah, claro que sí, la conozco. Seguro. En fin, a ver, ya ves tú qué tontería lo que te voy a decir, es a ver, llegas a Los Ángeles y allí tienes que estar con el GPS todo el día, porque es tan grande que estás. La agencia te envía una dirección y tú tienes que estar allí en plan. Y es, o sea, el momento de, madre mía, tengo que coger el coche y yo irme a este sitio que no conozco, no sé ni dónde está esto. O sea, tardas 2 horas en llegar. Sí. A ver, yo no hablaba inglés para nada, yo me he enseñado allí inglés. Para complicarlo más. Pues eso mismo. Y en Francia me pasó igual, ¿no? Y nada, vas allí, no entiendes la mitad de cosas, tienes que firmar un contrato, o sea, fue un poco agobiante. Sí, pero súper bien. A ver, la chica era genial y nada, cuando tú te subes al escenario ya, buah. Y era para el Fashion Week. Y nada, actuamos con ella 2 o 3 canciones para el Fashion Week, que genial, vamos, fue genial. Ahora que has dicho subir al escenario y como que todos esos nervios se te pasan, bueno, supongo que no le importará. Suele pasar, no es solo el caso. Antes de empezar la entrevista, estábamos charlando y me comentabas, Mari, me decías que eres una chica muy introvertida. Suele pasar en el mundo de gente que trabaja cara al público, gente que trabaja sobre el escenario,
que está bajo miles y miles de miradas, suele darse esa situación de que es gente muy introvertida, tal vez gente creativa, tiene esa doble... No lo sé, a ver, yo creo que hay de todo. Yo, lo que te he dicho, soy introvertida, o sea, no, yo ahora mismo estoy súper nerviosa aquí, como veis. Pero, no sé, a mí me gusta, es que es una cosa rara, porque quiero que me vean, pero no quiero que me miren. No sé si me entiendes lo que estoy diciendo. Más o menos, complicado. Sí, es un poco complicado, ¿no? O sea, quiero que vean mi trabajo, pero sí. No quiero que me miren. Yo me pongo muy nerviosa cuando está la gente así en plan, a ver... Tú eres como tú misma te conviertes en la herramienta de lo que quieres expresar en ese momento. Sí, sí, me gusta mi mundo, o sea... Sí, y hablando de esa forma de ser el vehículo, estamos hablando del baile, hay muchos estilos, sí, pero supongo que la base, uno para poder luego poder elegir, debe haber una base... de formación clásica. Sí, ¿no? Yo digo eso es que fundamental. Sí, sí, yo la verdad que no. O sea, hice unos cuantos años y luego ya dije, qué lento es esto. Era pequeña. Yo necesitaba marcha y ya le dije a mi madre, no quiero ir a esto más, que es muy lento, ¿no? Pero sí, no yo te digo, veías tú en el baile de no, los tampoco yo, no. Yo era más movidita. A mí me gustaba la marcha. Pero yo siempre digo, aconsejo el clásico fundamental para todo. ¿Y luego por dónde te ha llevado a ti la... la vida, en cuanto a estilos musicales? ¿Musicales? Bueno, sí. Yo escucho de todo. O de baile, me refiero, a estilos de baile. Pues yo me he tirado más para el hip hop. Sí, hip hop, house, popping, está dentro del hip hop, toda la misma cultura. Es un estilo que viene de Nueva York, del Bronx. Es un arte urbano, por decirlo. Sí, es un arte urbano. Y sí, desde que fui a París, el primer día que vi eso, que me acuerdo que tenía 16 años, y vi una clase, porque en España no teníamos hip hop, aquí se decía funky, pero funky no existe, funky es una clase de música, no hay estilo funky. Hay jazz funk, que esto es nuevo ahora, bueno, nuevo, hace unos par de años ya, que es más, voy a decir, más femenino y fuerte así, pero no existe el funky, se llama hip hop. Entonces, aquí en España no teníamos hip hop, y yo cuando fui a Francia, la primera vez que lo vi fue eso, fue allí. Y me encantó, dije, esto es lo que quiero hacer. Y desde ahí, pues, a ver, me encanta el flamenco, hago flamenco también, me encanta la salsa, los bailes de salón me encantan. El ballet me encanta mirarlo. Yo no soy muy buena para el ballet, hay que decirlo todo. Pero sí, me gusta, todos los estilos de baile me encantan. Luego ya allí tú te has movido mucho y te sigues moviendo mucho, viajas, sí, estás sí, en constante, sí, sí, sí. Bien sea para clases, para espectáculos mismos. Es una vida muy, un ritmo muy frenético. Sí, sí, yo sin parar, o sea, yo no, hubo un mes que cogí 22 aviones en un mes. Aviones en un mes. Sí, estamos sin parar y estoy trabajando con una compañía también, aparte de lo que... O sea, yo ahí tengo una agencia, entonces la agencia siempre pues te envía castings o te tal, y aparte de eso yo estoy con una compañía que estamos viajando por todo el mundo en realidad, porque el año pasado fuimos a Australia, el norte de América, vamos, lo hemos tocado todo ya, Canadá, nos hemos ido a Singapur, o sea, es sin parar con esa compañía, y en mi tiempo libre pues... me gusta hacer mis videos. Concept videos. Ahora que dices eso, porque claro, te has estrenado ahora, has hecho tu primer cortometraje. Sí. Qué cara de felicidad. Sí. Hasta que la muerte nos separe, tachamos la muerte y yo, hasta que yo nos separe. Coméntanos si quieres, vamos a verlo. Vale. Pero coméntanos el mensaje que lanzas antes de verlo, para que la gente vea. Vale, pues a ver, yo es un poco lo que nos pasa a casi todo el mundo, no voy a decir a todos, por no generalizar, pero a casi todo el mundo, ¿no? Es en plan que tenemos algunos momentos que nos peleamos mucho con nuestro ego. Entonces yo en ese cortometraje me siento a cenar con mi propio ego, ¿vale? Para ajustar cuentas, voy a decirlo así. Y bueno, ya lo veréis. Perfecto. Pues vamos a ver este primer cortometraje que ha escrito y dirigido Mari Cebrián, y luego hablamos de él. Même pas de la chute que tu dis.
Bueno, pues ahí estaba el cortometraje. Comentábamos, supongo que satisfecha de este primer trabajo, que era una espinita que tenías sí. ahí metida. Uh-huh. A ver, yo en realidad nunca pensé en hacer un corto. Esto salió así sin quererlo. Porque yo lo que sí que hago mucho es concept videos. No sé cómo lo digo en castellano. Videos conceptuales. Sí, sí. Que mezclo mucho el surrealismo y la danza. Lo mezclo todo. Sí. Y he hecho unos cuantos y este último quería hacer, o sea, quería trabajar en eso, en el ego, ¿vale? De cada persona, porque creo que es un problema que tenemos día a día y que no sabemos cómo resolver, y eso
nos para en muchas cosas. En plan, si quieres hacer, por ejemplo, hay gente que quiere ser, yo qué sé, que tiene, quiere ser artista o quiere ser otra cosa y no, y por el ego, o sea, o por el miedo, sí, no lo hace, y eso nos pasa a todos. Bastante, o sea, habitual. Claro. Entonces, es por eso quería hacer un vídeo que fuera a toda la gente, no solo artistas, para todo el mundo. Y nada, y sin baile. Normalmente yo soy bailarina, entonces, y coreógrafa, entonces era raro para mí, y me dio miedo también hacer un corto sin baile, porque era nuevo para mí también. Pero me lo pasé súper bien y fue genial. Bueno, y súper satisfecha. Pues sí. Para repetir, ¿verdad? Pues sí, ya haré otro. Muy bien, Mari Cebrián, un placer que hayas querido aprovechar venir en tu tiempo de vacaciones, porque es eso, una vez al año, ¿no? Sueles venir siempre aquí a la Tierra. Luego ya avión y otra vez a cruzar el charco. Sí. Perfecto, lo dicho, muchas gracias, enhorabuena por el trabajo. Gracias. Y seguimos en contacto. El próximo cortometraje, pues nada, aquí nos visitas y nos lo traes. Vale, genial. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Adiós. Ya saben, esta es la historia que os volví a contar avui, de aquesta jove d'Oliva que es va tragar el seu propi ego, fora pors, fora vergonya, i va donar pues, camí a tot el seu somni, i ho ha complit. Nosaltres posem el punt i seguit al test de Magazine Telesafor. Ja saben que també s'acompanya en cada programa financiera immobiliària. El tenen en el seu televisor, en el seu mòbil, en la platja, estiguen on estiguen, perquè sempre està financiera immobiliària prop seu. Vol estar al seu costat per oferir-li la cartera immobiliària més important i més variada de Gandia i també de la resta de Telesafor, perquè parlar de financiera immobiliària és parlar de confiança, de proximitat i de professionalitat. Nosaltres tornem demà, així a Telesafor. Els esperem.